to it, set to it. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a ver un Toyota AE86 Trueno, único aquí en el país por todas sus modificaciones, incluso por el modelo. Aquí me encuentro con mi pana, bienvenido a mi nuevo acá canal. Vamos a estar viendo un poquito de detalle, nos va a comentar sobre el auto. Bueno, este es un Corolla 86, es una carrocería AE86, como le conocen, Trueno, por los retráctiles. Está modificado para el Campeonato Nacional de Circuitos, tiene algunas modificaciones, las trepadas. Eso está enfocado más de este auto. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de videos únicos. Y bueno, pues gente, nos encontramos en el interior del Toyota, ¿no? Miren nada más cómo está todo enfocado al performance. Ahí está la jaula antivuelco que es 100% soldada. Ustedes pueden darse cuenta aquí en estas partes. Lo único que cuenta son con los dos asientos de confort. De ahí lo que es la caja de 5 velocidades, su panel para poder encender. Para encenderle al auto tú debes levantarle esta palanquita, presionar este y luego algunos botones más, presionar el close y de ahí acelerar. O sea, es todo un juego encenderle este auto, ¿no? El volante, como pueden ver, es así medio como para alivianar el auto, que mantenga igual su estilo, así medio vacío. Los pedales están cerca uno del otro para poder tener una respuesta rápida. Tiene su tacómetro aquí para que te indique cuántas revoluciones va. Y escuchen nada más cómo suena este auto. Como pueden ver, están los cinturones Takata de 5 puntas. El asiento donde me encuentro en este momento es Bright, de una sola pieza. No puedes reclinar, lo único que puedes hacer es para adelante y para atrás, que igual cuenta con sus cinturones Takata 100% originales. Y ya nos encontramos a bordo del Toyota de aquí de mi pana. Vamos ahí, coméntame un poquito qué tan rentable es tener un auto así modificado, qué nomás le has hecho, qué año es, cómo le encontraste y todo el proceso de que ha ido poco a poco. ¿Qué tal a todos? Un saludo. Bueno, este es un Toyota Corolla E86 Trueno. Este carro lo encontré yo en una finca entre la maleza, solo lo encontré como rosería. Compré el auto, bueno, en este caso la carrocería prácticamente la compré, la fui restaurando de a poco y nos decidimos a hacerle de carreras porque las piezas originales de este auto son un poquito caras y son escasas. Entonces, el auto en sí es escaso. El auto en sí es escaso, sí, este es un Trueno. Bueno, varían también los modelos, ¿no? El Living tiene los faros rectos, este es un Trueno porque en su tiempo tenía los faros retráctiles, entonces le fuimos modificando poco a poco. Primero fue un auto street, lo completamos con asientos, fuimos importando las piezas que podíamos, hicimos una restauración completa de carrocería porque el auto estaba abandonado prácticamente. O sea, no, el señor no, la persona que me vendió a mí no, él no tenía conocimiento de esto, entonces él le abandonó el auto. Entonces lo pudimos adquirir. Se le ha hecho trabajos de carrocería, restauración completa de lata, se le han puesto los vidrios. Bueno, ahorita estamos con micas. Con micas, sí, son micas de poliuretano. Claro, es que las micas sirven para quitar el peso al auto. Exactamente, sirve para eso. Como ya nos decidimos hacerle de carreras, como te comento, o sea, ya decidimos inclusive sacar todo lo que tenía del interior. 7 hours driving on the highway. Set to waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, ah. I'm going all the way up.
Únicos, y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.